Molina tiene 25 años y nació en la cárcel de mujeres de La Plata. Su madre estaba presa por robo y homicidio, cumpliendo una condena de 25 años. Él mismo entró y salió de reformatorios y, y de cárceles durante mucho tiempo. En un momento lo condenaron a 8 años y finalmente salió a los 5. En el medio de eso en la cárcel estudió, trabajó y hizo música, que es finalmente su vida. Ya lleva seis discos grabados y ahora acaba de firmar un contrato en Miami. Escuchad su historia porque es realmente increíble. El par la serenata, vela por Dios Que bien que me queda esta mierda me doy El gusto de fluir la entienda me voy, me voy ¿Ese sos vos? Mm. Ese soy yo, o una parte de mí Una parte ¿Naciste en la cárcel de mujeres de La Plata? Sí, en la unidad 33, que sería de Madres, al lado de la 8, en Los Hornos uh -huh. ¿Y tu mamá estaba presa por qué? Por robo uh -huh. Ah, me habían dicho por robo y homicidio Sí, sí había tenido Por las problema. dos cosas. Sí, sí. ¿Supiste cómo fue la historia? No, mucho no. Es como que mi familia lo guardó bastante. Uh -huh. Hasta incluso me llegaron a decir que no había estado ahí y esas cosas. Todo para tratar ¿Sí? de ocultarlo, obvio. Querían que el dolor fuera menos, pero me terminé enterando. Aparte, lo sentí y lo viví. Claro. ¿Y, y tenés buenos recuerdos de ella? Sí, la verdad que sí. Mi mamá siempre fue una luchadora. Eh, más allá de lo que haya hecho. Siempre, siempre me apoyó y siempre estuvo conmigo mm. O trató de hacerlo ¿Y cómo fue? ¿Vos, ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Hasta los... hasta los cuatro años ¿Te acordás de algo? Mínimas cosas eh, Tipo ruidos, eh, gritos No querer, como le dije otras veces No querer eh, compartir mis cosas con, con los chicos de mi edad Y esas cosas o ¿Había que... otros nenes? Sí, había otros nenes uh -huh. ¿Y te pudiste hacer algún amigo ahí? Eh, no. No. No, 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 no había nadie ahí y ahora qué lo recordás, como un mal sueño, como. <coughs> claro, algo así. Es como lo recuerdo como algo que me da la fuerza para seguir adelante, como decir, mirá de dónde saliste, papá. mira para adelante que cualquier cosa es mejor que eso. Claro. Pero después vos estuviste muchas veces en Cana. Sí, sí, sí estuve. Eh, hubo necesidad de mi familia. Al no estar mi, mi papá desapareció, no sé realmente quién es. No lo conociste o. No, no, directamente no. Eh, al no estar él ni, ni estar el sustento de mi mamá, mi abuela tenía que cargar con tres nenes y no podía, yo era el más grande, ¿viste? Entonces salí. Uh -huh. ¿Y qué estuviste en Cana ¿Por, por afán o por.? Estuve preso por robo y tentativa de homicidio. ¿Lo uh -huh. sí. de la tentativa de homicidio fue con tu cuñado? Sí, con mi cuñado. Igual. Que le pegó a tu mujer. Sí, le pegó a mi ex mujer. A tu ex mujer. Con la cual tengo un hijo hoy en día de cinco años. Ajá. Eh, estando embarazada. Oh. Y no me pude controlar. No, te sí, claro. Fue así. ¿Y ahí te dieron cuánto? Eh, ocho años. ¿Los cumpliste enteros o no? No, 5 no, años. Y, eh... Bueno, pero mucho. Sí, mucho tiempo. ¿Qué te acordás de esos, de esos cinco años ahora? Uf, de todo. De todo, creo que esos cinco años yo eh, ingresé cuando tenía 18, salí a los casi 23, casi 23, eh, y yo creo que formé mi carácter como hombre ahí. Me, eh, lo, lo que me puedo acordar también son cosas buenas, porque yo no, no es que yo me dediqué solamente a ser un preso un reo, ahí terminé mi secundario, mi primario, uh -huh. mi estudio terciario, o sea, esas cosas. ¿Que te metiste en la universidad? Sí, eh? sí, me metí en la ¿Y universidad. en qué carrera? Abogacía. ¿Y la pudiste enfermedad? No no, 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 hice dos materias y bueno, gracias a Dios me fui. Uh -huh. eh, cosas eh, me enseñaron a, a tener paciencia, a ser comprensivo, cosas que yo no sabía porque al no tener mamá ni papá, tipo, yo no tuve que estar respetando a nadie y siempre y nunca hacer claro. las reglas con nada. Entonces, eh, como que me dio ese, esa paciencia que necesitaba en la vida porque yo venía bastante alterado. Con todo y me dio una parte Aparte, a los 18, 5 años te parecen una eternidad, porque decís, si no salgo más de acá. ¿no? Y más que fue horrible, porque yo era músico, yo ya era músico, yo venía rapeando hace años. ¿Ah, era... sí? Sí, sí, yo venía rapeando hace años y. ¿Qué había sido Riña de Gallos, de esa sí, onda? sí, yo era competidor de freestyle, de acá, ah. de, acá, de, acá, de, acá, de salir campeón de Buenos Aires, eh, también de beatbox, haciendo sonidos con la boca. Esto. Bueno, también salí campeón de acá, a Buenos Aires. ¿Eso antes de ir en Cana? Mucho antes, sí. Ah, mira. Sí, sí, vengo de muy chico, más o menos, yo empezado en el 2005. 2004. ¿Y cómo te enganchaste con la música? Eh, había una profesora en el Instituto Borches Dotamendi yo estaba cuando era menor, que me enseñó a tocar el piano. Eh, y encima me lo enseñó a tocar para un acto 25 de mayo. Ah. Entonces yo me dediqué a eso. y Al principio fue como una tarea que me dio para poder despejarme un poco. Y después lo agarré como sentido de vida directamente. Qué bueno así. ¿Y podés día. leer música o tocar Sí, sí. Sí, ¿Sí? sí escribo mis partituras, mis letras, mi música, <risa> todo. <risa> Estás lo... adelante y todos los músicos del rock nacional. <laughs> no, que nadie lee música, muy pocos no, leen música. Eh, yo tuve tiempo para aprender. No, sí, <laughs> claro, lo que más tenía <laughs> era tiempo. Claro. Eh, me gusta, me gusta. Vamos a hacer eso. Mm. ¿Y cómo sobreviviste a esos cinco años? Mm, creo que con carácter. Con carácter, inteligencia más que con carácter. Creo que, no sé, al estar en ese lugar no, no hay mucha gente que tenga la oportunidad a veces de, de tener una educación o creerla uh -huh. para uno mismo. Entonces yo la educación, la poca o la mucha que pude obtener de otras personas, la utilicé para poder ser un ser pensante y saberme manejar, tanto con el léxico como físicamente. Yo creo que es más eh, verbalmente que físico. Ahí es un, es un castigo más eh, mental que físico, uh -huh. de todos, tanto de, de los mismos presos como de... Eh, del servicio penitenciario. ¿Qué es lo peor de la cárcel? Extrañar a tu familia. Extrañar a la familia. Eso es lo peor. Eso no te deja dormir, eso no te deja comer, eso no te deja pensar ni razonar de ninguna manera. Extrañar uh -huh. es lo peor que hay. Eso sí, es el castigo propio, para mí. Para mí no hay peor castigo. Por una persona cuando es como una herida, está abierta en un momento, no va a doler. Claro. Lo mental duele todo el tiempo. eso sí estés durmiendo, estés comiendo, te esté bañando, estés bañando, estás haciendo lo que sea, piensas uh -huh. se en eso. ¿Y hay fechas particulares que te, que te jode más? ¿Que te jodía más? Eh, las fiestas, el Día de la Madre. Yo estando privado de mi libertad, yo estuve preso el 2000, casi en el 2012, porque fue antes del 2000, el 2012, fue 2011. Eh, en, hasta el 2013 yo tenía mamá. Yo salí en el 2016. Eh, mi mamá había muerto adentro, cuando yo estaba ahí dentro. ¿Tu mamá murió adentro? Sí, cuando yo estaba ahí adentro. Acá ah, ya cuando me vos libre. estabas adentro. Claro, ¿Y sí. qué, te fueron a decir de ahí? Sí. Oh. Sí, me tocaron todas juntas. <laughs> fue todo junto. ¿Quién sí. fue? Eh, ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué te fue a decir? Ah, un día llamé a la mañana a mi abuela, temprano. Yo no solía hacerlo, ¿viste? Pero, ¿viste? Cuando lo sentís en el alma y decís que no, no sé qué me pasa. Llamo a mi abuela y le digo, che, ¿cómo está mamá? Mi mamá sufría de chile eh, Para saber cómo estaba, eh, me dice, tu mamá falleció. Oh. Y me redolió. Uh -huh. Eso lo hizo no me dejó salir a verla por la causa que yo tenía, por riesgo de fuga. Y tuve que pasar ahí adentro. Me tuve ah, ¿no detrás. pudiste ir al, al, al velorio, ni al entierro, no, no, ni nada? Nada. Nada, nada. Mm. ¿Vos tienes hermanos? Sí, tengo dos. En realidad tengo eh, siete hermanos más. Pero me enteré hace poco que tengo cinco más. ¿Cómo que te enteraste hace poco? Mira, eh, yo hice un tema de Yo Matarantela con unos chicos amigos míos que era para entrar al sello donde yo estaba, donde estoy actualmente, que es Magenta. Cuando estábamos ahí trabajando, qué sé yo, él, uno de los pibes que estaba haciendo un tema conmigo, me presentó a un chico llamado Nico, Nicolás Tello. Bueno, yo pego muy buena onda con el tipo, todo bien, digo, era un, no sé, un miércoles, che, ¿te parece si el sábado hacemos un asado? Me caí, bien sí, dale, pim, pim. Hicimos un asado y estábamos ahí, yo estábamos haciendo un asado, tomando un vino y empezamos a hablar de la vida, una cosa, de otra, vino el otro hermano de él y pusimos a hablar. Él me cuenta que su mamá lo había abandonado. Uy, qué feo, loco, mirá, yo no tuve a mi hija tampoco, sé lo que significa, sé lo jodido ¿Sí? que es. Y una cosa lleva a la otra, entonces... ¿Y cómo se llama tu hija? Karina Paula Garrido. Y yo me quedé corté. Y... No, no, no puedo creer, no puede ser. ¿En serio? No, mi vieja se llama igual. Y así me, me encontré, fuimos a encarar a mi abuela... ¿Y ellos eran cinco? Sí. ¿Y, ¿Y tu abuela qué te contó? Y mi abuela no lo quería decir. No, si no te lo hubiera dicho hace un momento, obvio que no. Y imagínese que... Y, y lo terminó diciendo, lo terminó confesando, de que tenía más hermanos. ¿Y cómo fue la historia que...? Eh, supuestamente, que yo no puedo saber, ¿viste? Como me mintieron tanto, no sé bueno. qué... Eh, supuestamente el padre de ellos le pegó a mi mamá y mi mamá se fue, pero como, como no para vender si a cinco hijos. Muchos, ¿no? 35 años, es como mucho, ¿viste? Eh, no sé bien cómo fue la cuestión. Realmente hay muchas cosas en mi familia que todavía tengo que cerrar. Todavía estoy cerrando, imagínate. ¿Cuántos tenés pibes? Sí. sí. ¿Cuántos? Tres. ¿De qué edades? Eh, diez años, cinco y dos. ¿De dos mujeres distintas? No, de tres mujeres distintas. A tu vida es un quilombo, Sí, hermano. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. Lo trato de reponer, <laughs> está bien. Está bien, está bien, está sí. bien. ¿Los ves? No, estoy haciendo todos los trámites, todo lo que es legal. Hace poco igual dejé de ver a un par porque eh, las madres se pusieron medio. No querían. Con... Tenía medio problemas conmigo, pero son cosas que se pueden hablar. Igual sí, trata sí. de verlos, ¿no? No, porque yo los amo con toda mi alma. Vos sabés lo que es que no te vean. Tal cual. O lo sea, sé. lo sufriste vos. Sí, sí, sí. Sí, igual. Tengo ¿Ves poesía? Sí, bastante. ¿Qué te gusta? Y, en general, a ver, ¿cómo, cómo te puedo contar? Son gente, artistas que son eh, independientes. Si bien no te puedo decir, ya ¿me entendés? Te puedo decir, capaz que escucho los aldeanos. O Soy sea, más escucharla que leerla, este. La uh -huh. poesía. Eh, la escribo. Es más, la escribía sin saber que era poesía. ¿La escribís con métrica. Sí, con métrica. Uh -huh. Con métrica. Aprendí eso de muy chico, eh, que era muy chico, hacer esas cosas. Como quise combinar la música con lo que yo quería decir. Porque en sí, para hacer música fue un escape y otra cosa era que quería hacer la música que quería escuchar. Ya estaba podrido escuchar la misma música. Uh -huh. Entonces le empecé a escribir. Fue así. ¿Y sobre qué escribís? Sobre casi todo. Eh, generalmente sobre el amor, las cosas que me pasan a mí, eh, historias de las personas que conozco o están pasando un momento difícil, ¿viste? Eh, o simplemente a veces... Son mambos míos, como sería Flashes. Puedo escribir que más el mar es, es el espejo del cielo, suponer. No sé si uh -huh. me ocurre en ese momento. Es lo que sale. Mm. Y cuando, eh, por ejemplo, te veíamos ahí cantando, ¿estabas improvisando? o estabas...? No, eso fue un tema que se llama Miren, que fue para un, una sesión de, de un lugar que se llama Castillo Records. Y lo escribí ahí para sacarlo ahí y la verdad que me fue bastante bien. Ajá. Uh -huh. Sí. ¿Y ahora firmaste con un sello afuera? Sí, eh, firmé con Magenta hace dos meses y estoy trabajando ahí. Eh, gracias a Gabriel Caro, que es mi representante, que me, me, me apoyó en todo y me sigue apoyando actualmente. ¿Cuántos discos tenés ya cerrado? Eh, seis, siete. ¿Muchos? Sí, sí. Sí, porque vengo desde muy chico, tengo discos del 2009, 2008, más o menos. Mm. Pero como era un artista independiente y sin claro. sello, nada, tipo soné más en el underground que... Que, que que y ahora te, met te metieron en Spotify. ¿o? Ahora estoy en Spotify, tengo mi hijo en Spotify, tengo 150 mil oyentes mensuales en temas, así que la verdad estoy laburando bien. Uh -huh. Estoy sacando un nuevo disco, ahora se llama Distintas Metas, eh, mañana estoy de estreno también, eh, estoy sacando un tema que se llama No te vas, que va a salir en YouTube, o sea, uh -huh. estoy laburando a mil. ¿Vas largando de a uno los temas? En... Sí, largando a uno, estoy sacando single para fin de año sacar el disco. Ah, ok. Un, un disco. ¿Te acordás de alguna letra para decirme? Quiero saber cómo escribís. A ver. Mm... La que tengas ganas, ¿eh? Amor, con amor se paga. Así como jamás se apaga la esperanza de un infinito en porciones, canciones llenas de rabia y la necesidad de tener fe sabiendo que no sé qué pasará mañana. El mar espejo del cielo, reflejo voz sin palabras, escucho gotas del viento, combate solo el fantasma, la paradoja sin fin, el ring de todos los días, las melodías son el blon que rehabilitan mi vida, ding dong. Mi Mr. High no es de London, pero si escapa tapará, se soltan redondo. Hoy la cuestión es que no soy pacifista y parece estar de moda la otra mejilla, nah claro hablas de todo claro de todo un poco son sentimientos así varios qué escuchas y suelo escuchar soy fanático de los Listón, así antes que nada ¿De eh, Sí, sí sí soy fanático y suelo escuchar... las letras o... sí sí eh, al principio inglés? no me gustaba no no al principio no pero ahora sí ya, ya las, las estoy viendo tipo ya ahora me gusta y suelo escuchar mucha salsa salsa ah, como que no escucho el género que hago me sirve porque me, yo, además de rapear, canto. Entonces mezclo las cosas y el, el tono de, de salsa es como lo más pegado, lo más vivo que hay. Claro. Entonces mezclo. ¿A Londres lo escuchaste? Sí, a Londres sí lo conozco, Apolito. Ah, ¿sí? Sí, sí lo ah, conozco. Ah, mirá. Estuvimos un par de veces juntos. Es un personaje, ¿no? Es un capo, sí, sí. A mí me gusta mucho. Es un tipo que es versátil y me parece que es eh, muy ATP. Que me sirve mucho, es muy para todo público. Sí, sí, sí. Así sí. que me gusta, me gusta lo que hace. Va, va a tocar con Ed Sheeran ahora viste sí está se va está se va pie está, está bien por se lo merece es que es el sexto artista mundial en Spotify eh? sí. mundial no no sabía, no ¿Sí? sabía. mira qué genio se no, lo merece tiene no sé 300 millones de views en... no no, es un delirio sí sí es que está muy así la cuestión está muy abierta no pero lo que me gusta de él que uh -huh. es cierto que el género de ustedes también es accidentalmente under. Claro, no sí, no, sí. no digo voluntariamente porque no creo que ustedes quieran ser grandes, digamos les claro pasó. sí sí nos pasó pero Londra está en Córdoba y no hace prensa y no le da pelota a nadie claro es el sexto artista del mundo en Spotify o sea uh -huh. puede claro. puede hacerlo lo ¿no? claro, puede hacer y está muy bien él viene trabajando muy prolijo parejo eh, casi siempre está eh, rodeado de gente que es más, más chica tipo está te abre un público te habla todo el tipo me gusta mucho cómo escribe eh, a mí me gusta, me gusta, Paul. ¿Y el público tuyo quién es? Y el público mío es como, es como raro, es como más del rock and roll mezclado con, no sé, con la cumbia, por ejemplo. Ajá. Es como raro, como que me sigue más gente grande que chico, es todo lo contrario. Sí, sí más, más gente de 30, un poco más, ¿eh? ¿Mira? Sí, sí, es así. Hay muchos trabajadores, tipo, no, no, no sé, es que es raro, es raro mi cumbia. Es como que me, voy, me encuentro en un show. He tocado, por ejemplo, no sé, en Gran Rex o he tocado en La Trastienda o Palermo Club y siempre son gente diferente. Tipo, no, no claro. entiendo según como pinta el momento. ¿viste? Ajá. Pero yo los banco, y ellos me dan a mí. Así que, ah, está bien. Está muy bien. Eh, eh, ¿y, ¿Y qué pensás que, que esperan de vos? ¿Qué, ¿Qué buscan de vos los fans? Creo que sinceridad. Siempre traté de ser lo más sincero y directo posible, tanto en mis letras como en mi manera de ser, qué sé yo, esperan eso. Cuando yo quise vender un personaje que fue por probar, ¿viste? Tipo, eh, no sé, está pegando el trap, entonces voy a, voy a ir por esto. Y como que no me fue, tampoco me llenaba el alma, ¿no? Es que para mí yo amo, el, amo la música, pero para mí el trap me parece algo chatarra, para mí es una música chatarra, descartable. Porque no, no llena, tiene muchos eh, sonidos, muchos efectos que le sacan la naturalidad, uh -huh. la naturaleza de la música. Pero me gusta, igual yo lo hago, a mí me representa. ¿Vos, vos definís lo que vos hacés como rap? Mm, como música, en general. Porque ah, tengo discos, eh, o sea, rock, es como mi música. Me gusta okay. mezclar. Entonces puedo hacer trap con guitarra. Pero uh -huh. que ¿Hiciste algún tema de la cárcel? Sí, 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 sí. Se llama línea tras línea y con ese tema. Eh, armé mi banda. Con ese tema salimos. Eh, yo me hice medianamente conocido acá en el país y me, empezó, me empezaron a escuchar en base a eso, a línea tras línea. ¿Me decís, lista don Cochito? Eh, línea tras línea se reafirma mi fe, la necesidad de libertad y empezar todo otra vez, pero no puedo. Ahora, intermedio hay un juez, estoy esperando el comparendo y la respuesta de él. Mi defensor tan solo es el señor, señalo sueños, son señuelos. Zumba el silencio, me alrededor la oscuridad. Me recuerda que hoy me ata una, una cadena y que ya pintó el engomio, de menos para la condena. Escucho un bla 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 y un golpe por allá, un llanto que después de tanto se quiere soltar. Siento que contagió ahora, que ¿Está mal soy yo ¿Cómo hago para componerme y reponer mi amor? Así estaba escribiendo. Esas cosas son cosas que las escribí en una celda solo, eh, un lugar horrible, como Marcos Paz, por ejemplo. Eh. ¿Estuviste todo ese tiempo en Marcos Paz? No, estuve en Chaco también. ¿En Chaco? Sí, estuve. ¿Por qué te mandaron a Chaco? Yo me di a la fuga. ¿Vos? Me di a la fuga. Ah. Sí, sí. Me di a la fuga con mi ex mujer y su hijo. ¿Se arrejaron ustedes de dónde? Sí, de acá de Buenos Aires. ¿De qué cárcel? No, no, de la calle, no, cuando ah, pasó te esto. Ah, estaban buscando y te fuiste. Ay, claro. ah, te agarraron en el chaco. Sí, Ay, por eso te metieron ahí. Sí. Ah, mirá. Sí, sí, fue bastante feo. ¿Y tu es mujer cayó también? Sí. Es más, mi hijo nació ahí, en Eseizo. Mirá vos, repitió, se tu repitió historia. la historia. aunque no lo creas. Es una locura. Que es una locura, te lo juro. Es una cosa de locura. ¿Cómo se llama el nene? Farid. ¿Perdón? Farid. Farid. Farid con D. Farid. Sí. que es árabe? Eh, sí, es un nombre turco, en realidad. Ah, turco. Sí, sí. Ajá. Me gustó, significa fuerza. Así uh -huh. que lo hice por eso, porque fue una nena fuerte en todos los sentidos. ¿Tu mujer tiene ascendencia <coughs> turca? No, soy hijo. No, y vos sos Molina? Nada que ver. Sí, es Molina. Uh -huh. Sí, claro. Eh, claro, no, es uruguaya no, ella. Sí, <laughs> claro. Nada que ver. Me gustó el nombre. Nada más. Ajá. Uh -huh. ¿Tus otros <coughs> hijos cómo se llaman? Eh, Mía y Ámbar. Son dos nenas. Sí, sí. Y dos dos nenas Farid, nene, varón. Claro, sí. Ajá. Y. Estando presa a tu mamá, ¿la ibas a ver? Sí, sí, sí. Te la estuve viendo hasta como los seis años, casi siete. Eh, pasa que mi abuela perdió la tenencia y empezamos a estar de instituto en instituto con mis hermanos. O sea, en realidad no la perdió, nunca le dio la tenencia a mi mamá. Y empezamos a estar de instituto en instituto y esas cosas. Así que ahí como que le perdí un poco de rastro hasta como los 17 años, 16. ¿Mucho tiempo? Sí. Tampoco te escribía, ¿verdad? No. No, no. Uh -huh. Su cuestión ahora tenía, qué sé yo. Uh -huh. Ahí estás con tu abuela, ¿no? Sí, esa es mi abuela, Alicia, que ahora mismo está en terapia intensiva. Real, parece que es mentira, pero es real. No, 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 eh. No, no, eh, te no. lo juro, está en Eguemes ahora. ¿Vos venís de ahí ahora? No, no vos venís por tu mujer. Sí, eh, sí, mi... mi... Hubo un problema? Sí. ¿Está embarazada? Sí, está embarazada y tuvo un embarazo riesgoso. Entonces el hospital decidió eh, conservar su vida. ¿Ay, claro. ¿Ah, que perdió el chico? Sí. Así que yo estoy acá trabajando por ellos. ¿Cuándo fue <laughs> esto? Hoy. Recién me voy. ¿Vos pareces un pibe hoy? Sí. ¿Qué haces acá? Estoy trabajando. Tengo tres pibes más todavía. Es así. ¿Qué nombre iban a poner? No tengo idea. No sabemos. ¿Y con, con la pibe está? ¿Seguís sí, estando? Sí, tal cual? Estoy con ¿Cómo está ella? Bien, la verdad que se encuentra bien, está estable, la mejor. Vengo de verla recién, está bien. ¿Se lo bancó? Sí, se lo bancó. Se la rebancó. ¿Te había pasado eso alguna vez? No, jamás. Nunca. ¿Estabas ilusionado con, con el bebé? Eh, estaba preocupado. ¿Por la salud de ella? Sí. Sí, más que... De verdad. O sea, me, me preocupó la salud de ella, de verdad. Y... Nada, qué sé yo, fue eso, fue difícil. Mm. ¿Y qué, qué, por qué por qué se volvió riesgoso el embarazo de explicar Ah, ella tiene problemas, ella tiene problemas para ser mamá, entonces eh, directamente pasó eso. ¿Y sabían eso sí, cuando yo ellas... ¿Es molesto si fumo, no? No, dale, fuma fumas y fumo yo. Vos no te puedo decir a que no fumo. <laughs> gracias. No, a mí molestar no me molesta, no sé si te puede, pero vos fumás tranquilo. Ah, bueno, gracias. Total, ya estuviste tanto en cara que nos pongan <laughs> en cara los dos ahora un rato. Gracias. No pasa nada. Gracias. ¿Tenés fuego ahí? Sí, tengo ¿Cómo haces para conseguir puchos en el cárcel? Me los compraba. Te los venden ahí mismo, ¿no? Sí. Yo trabajaba ahí adentro, yo estudiaba y trabajaba. Así ¿De laburabas? Eh, Hacía de todo un poco, yo empecé haciendo tipo broches, cepillos, cosas, artículos de higiene y después fui eh, avanzando en mi trabajo porque iba sumando horas de trabajo y terminé trabajando en, en exterior, tra mantenimiento exterior, tipo laburando en la granja y todas esas cosas y a mí me pagaban. Ah, mira. Me pagaban, por ejemplo, o sea, 40 pesos la hora en ese Una cosa poco, así. Poco, pero te Trabajaba pagaba. 200. ¿200? Estaba todo el día laburando y estudiando. Allá, tenía que pasarla porque si me quedaba estancado en no Estoy preso, estoy preso, no llegaba a ningún lado y iba a estar igual que, que en la nada. En la cárcel conseguís cualquier cosa, ¿no? Drogas o lo que te vendan. Sí, Generalmente sí. Sí, siempre. ¿Y los del SPF cómo son? Sí. Y son bastante desalmados porque uno cuando está adentro uno se entendía... Bueno, los tipos están presos igual que ustedes. Claro, ¿no? tal cual, tal cual. Claro, son es que, dos tipos es que hay gente tres. que le lleva más tiempo que uno que... Sí, bueno, hay tipos que están 30 años ahí. Sí, claro, sí, tal cual. Eh, creo que son bastante descorazonados. ¿eh? ¿Por qué? Y porque al ser ser humanos como nosotros y estar en la misma situación que nosotros, tratan bastante mal a la gente. Bastante mal. Ahí no hay ninguna. Ahí, ahí no es para reformar a nadie. No, claro. No. Ahí no se puede reformar a nadie. Ahí salís peor de lo que vos entras. Depende de uno mismo, ¿vale? Eh, es así. Pero ahí salís peor de lo que vos entras, es seguro eso. Porque si no hiciste las cosas que, que supuestamente hiciste ahí adentro, te las hacen hacer. <laughs> es así. Eh, no sé, hay pibes que nunca en su vida habían apuñalado a alguien y, y salen apuñalando a mil personas, ¿entendés? Es por claro. eso así, porque aprendes a sobrevivir así. Mm. ¿Estuviste en algún momento en alguna situación así de riesgo de, de vida adentro? Todo el tiempo, sí, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo porque fue jodido, yo vine al chaco, yo no tenía visita, nada, tenía que estar, tenía que estar con los pibes, es así. Y lo que hacían los pibes lo tenías que hacer vos, porque si no, claro. de, de arriba no son las cosas, ¿viste? Es así. Mm. ¿Y te hirieron alguna cosa así? Sí, muchas veces. ¿Sí? Sí, sí, estoy bastante lastimado. Bastante. Lo decís con una tranquilidad total, como si fuera normal. Y pasa que no lo. No, ¿Qué puedo hacer si no, viste? Yo ya lo superé, ya lo lloré, ya lo puteé, ya lo escribí. Ya, ya está. O sea, está. Sí, hay que mirar para adelante. Es lo mismo que me pasa, por ejemplo, con el nene, como te conté recién. ¿Qué puedo hacer? ¿Está perdiendo? Me duele en el alma, la apoyo, la cuido, pero ella puede tener más hijos, tiene 21 años. ¿verdad? Es lo mismo, hay que mirar para adelante, ¿entendés? Porque si te quedas en el pasado no, no llegas a nada, ¿viste? Uh -huh. No puedo estarme excusando por las cosas que me pasaron en la vida. Es así. No, aparte que si, bueno, con tu historia, si te quedas en el pasado siempre fue peor. Tal cual. El, el mal ya lo tengo. ¿Por qué no ir a buscar el bien? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo peor que la cárcel tiene? La comida, nada. <laughs> Debe ser una mierda. No, es una verdad. mierda. Sí, sí verdad, claro. Es eso, horrible, horrible, horrible. Pero, pero bueno, le puedes pedir a tu familia que te mande otra comida. Claro, cosa, sí, ¿no? pero hay veces que no encajan con, con las visitas y quedas tipo, uh, no tengo nada para comer, bueno, hay que comer lo que hay acá. Y es, y churrasquito de momia, le decíamos. Churrasquito de momia. Imagínate, <laughs> te comías a Cleopatra en una sopa. <laughs> una cosa así. Era así. Claro, no, hablando en serio, tipo. Una de las peores cosas que tiene la cárcel es el eh, maltrato psicológico. Psicológico todo el tiempo. O sea, yo me despertaba escuchando una reja media hora antes, sin que sonara. Ya sabía que en media hora iba a sonar esa reja. Ya la sabía. Mm. Ya la entendía. Ya sabía el ruido que hacía cada puerta, aunque esté a un metro. Vos es que es fantasía de uno, pero yo pienso... En realidad lo pienso en el caso de los políticos que ahora metieron en cana, ¿no? Pero que debe ser terrible el momento en el que se cerró la reja por primera vez. Que vos... Sabes que estás solo. Claro, sí. Que cagaste, que ya está. Claro, sí, sí. Que empieza otra historia en la que nadie te va a tirar una soga nunca. Y pero siempre fue así mi historia. Ya estaba acostumbrado. Yo estoy muy acostumbrado. Si vienes ahora, viene solo, sin, sin manager, sin nadie. Vine uh -huh. yo solo. Ya estoy acostumbrado a manejarme solo. Como que. Eh, a veces está bueno el apoyo, pero no lo espero, ¿viste? Tipo, a mí me pasó lo mismo. A mí me cerraron la puerta y lo mismo que cerrarme la puerta acá en el lugar. Entonces, me voy a manejar como yo soy en todos lados, así igual. Uh -huh. Tanto no, no fue eso, fue el, para mí fue un maltrato psicológico. O sea, eso fue lo peor para mí. ¿Pero y por qué? ¿Qué te hace sentir? Eh, porque soy una persona muy pensante, que no paro de pensar. Todo el tiempo estoy pensando, pensando tanto en el futuro como en el pasado, y esas cosas, las cosas que tengo que arreglar y las cosas que tengo que arreglar en el futuro. Y no paraba de pensar, no paraba de pensar. Tenía muchos proyectos en mi cabeza, ideas, eh, cosas, temas que quería sacar, música. Yo escuchaba y me hablaba con los chicos que estaban afuera y me decían. Eh, hermano, estoy acá en una competencia, estoy tocando, estoy haciendo esto, y yo decía, no, Dios, ¿por qué? Yo tengo una gana de tocar, que no puedo más. ¿entendés? Y esas cosas, esas cosas a mí me mataban. Hasta he grabado temas de, por teléfono. ¿Ah, sí? Tengo temas grabados por teléfono, así directamente. Que los escribías adentro sí. y te los cantabas a algún amigo y claro, te los grababan. Directamente me pegaban el teléfono al micrófono condenser y ahí ellos lo, lo arreglaban. Mirá. Así que esa era mi desesperación de expresarme, ¿viste? Mm. Eh, y, ¿Y con la gente del ambiente de la música tenés que ver? Sí, sí, me veo bastante, con un montón. Un montón. ¿Armaste amigos ahí? Sí, un montón. Y, y lo, la mayoría de mis mejores amigos son de la música. Es más, hoy mi, mi, mis amigos literalmente son músicos. Eh, eh, se me hace raro, a veces difícil, me ha pasado estar con otras personas que no hacen música, que yo llego a una juntadas y estamos ahí, estoy hablando de música, o vienen y me hablan de música. Y me ha pasado a decir, che, ¿no sabes hablar de algo que no sea de música? Ajá. Y no, loco, yo laburo de la música, como de la música, vivo gracias a la música, todo música, ¿no? ¿Y de la cárcel no te quedó ningún amigo? Eh, sí, sí, sí. Eh, el padrino de mi hijo es, es, lo conocí ahí, que es Maximiliano Fernández, con el que yo hice la banda, que se llama Más Jamás Muere. Eh, uh -huh. Sí, me sigo hablando ahí un poco, él siguió sí, su camino, también es músico, pero decidimos eh, disolver la banda por. Cost Cuestiones propias, así, cosas nuestras, personales. Uh -huh. Pero sí, fue uno de los. Y Emanuel, otro, fue después de más. ¿Perdón? Míos. Y Emanuel Toledo, que era un amigo mío, que también está de la hace la suya. Son los únicos. Los que... dos salieron, ¿no? Sí, allá. los dos salieron. Uh -huh. sí, sí. Nos juntamos acá afuera, todo. Respiramos por primera vez después de tanto tiempo. Es una pregunta idiota, pero ¿te arrepentís de algo? Um, actualmente no. Puede ser que antes sí me haya arrepentido, pero no, actualmente no. Bueno, de nada. Porque si no, no hubiese llegado donde estoy y no hubiese logrado nada. Me ha pasado de agarrar otro camino por otra calle y me ha pasado cosas que me sorprendieron. Entonces no, no... Pues es que el otro día hice un programa con una mina que uh -huh. eh, perdió la memoria. Uh -huh. Una cosa rarísima, la mina tuvo una amnesia, se llama amnesia, select, eh, amnesia disociativa. Uh -huh. Y se olvidó como 15 años de su vida. Y se despertó un día, se desmayó y se despertó al lado de un tipo que no conocía, que era el esposo de dos nenes que no conocía, que eran los hijos. Uh -huh. Y después me quedé pensando en el programa. Y en realidad estamos hechos de pasado. Lo que nosotros somos es lo que fuimos. ¿Cuál? Si hubiéramos sido otra cosa seríamos otros. Sí. ¿Me entendés? ¿Qué vida te hubiera gustado tener? Y pasa que si te pienso, no no sé... Una vida un poco más tranquila, un poco más tranquila nada más, mm, sin tantas presiones. Creo que hubiese logrado mucho más, siendo con mi personalidad, como, como soy yo personalmente, eh, hubiese logrado muchas más cosas si hubiese estado un poco más tranquilo y, y acomodado. Creo que el no tener una casa fija, todo el tiempo estaba de un lado para el otro, como que me, me desorbitó un poco, ¿viste? y siempre tengo que volver a buscar el camino. Creo que hubiese querido eso, solamente estar quieto una vez en mi vida. ¿A dónde querés llegar? No tengo idea. Todavía ni sé. O sea, quiero algo que todavía ni lo vi. No tengo un nivel. Por eso mismo no me siento cómodo ni, ni, ni aunque logre lo que sea. Quiero, quiero un poco más. Es así. Uh -huh. Todo el tiempo quiero más porque cuando voy consiguiendo cosas sé que hay algo más. Y entonces quiero eso y cuando consigo... Lo que buscaste está adelante. Sí, está adelante. Todo el tiempo. O sea, sé que quiero hacer música.